El calendario de competiciones oficiales de pesca acaba de comenzar y lo ha hecho con varias novedades. Una de ellas es la creación de pruebas específicas para mayores de 55 años, la primera de las cuales, la de agua dulce, se disputó el pasado 19 de marzo en Villaverde del Río. Este tipo de modalidad se lleva ya convocando muchos años, bueno, 6 o 7 años a nivel mundial, y hasta ahora no se había podido, por infraestructura, por algunas otras razones, pues no se podía haber organizado. ...16 participantes se dieron cita en esa orilla del Guadalquivir para disputar esta primera edición de una competición que sin duda tiene un gran potencial, dada la larga trayectoria de esta modalidad en el plano competitivo y la enorme afición que desde hace décadas hay a la misma. Esto lo sacó la Española el año anterior y hemos decidido adaptarnos a ella, incluso nosotros hemos creado una más, ¿no? Porque creemos que sí, que hay un montón de deportistas que ya tienen cierta edad y ya no quieren competir al máximo nivel, y entendemos que esto iguala muchísimo y creemos que nos puede venir fenomenalmente a los que ya somos unos puretillas, que hemos superado la edad, y creemos que crea un ambiente maravilloso, pues son gente pues mucho más comprometida, con mucha experiencia, en definitiva, que creemos que va a ser un éxito. El nivel de la prueba era muy alto, pues había grandes pescadores entre los inscritos, y aunque no todos al más alto nivel, la mayor parte de ellos siguen compitiendo en la actualidad. Yo sigo compitiendo en mis provinciales y por equipo. Esto vamos a decir que es un extra. Puede parecer que este es un deporte en el que la edad no tiene incidencia y, en muchos casos, así es. Pero lo cierto es que depende también de varios factores, como es el caso de la orografía de los escenarios en los que se desarrolla. Poder se puede. Mientras que no tengamos problemas físicos de prótesis, de cadera o de rodilla. Porque ahora tú tienes que bajar el equipo a un sitio que tienes que andar bastante y yo la verdad que no estoy dispuesto a hacerlo. Yo vengo aquí porque dejo el coche aquí atrás y está aquí el escenario al lado, como vamos en Peñarroya o al Torán, que... Pero yo ya eso de bajar Quinto Pino cargado con 70 kilos de equipo que llevamos, yo ya la época mía de alta competición terminó ya. Yo dejé la división, ya dejé de pescar en división y ya. Además este año he dejado equipo, lo he dejado todo. Ya nada más que a mí me bola. Desde el punto de vista puramente deportivo, cabe decir que todos los pescadores, buenos conocedores de este escenario, se decantaron por la pesca con caña enchufable. Bueno, porque aquí la pesca que hay es técnica, aquí las picas son muy suaves, muy sensibles, y como hay un poco de corriente, pues la pesca es enchufable. Con la inglesa no se suele pescar porque no se cogen peces con la inglesa. La pesca se acerca, está acostumbrada y se acerca aquí a enchufable. El principal problema que se encontraron en esta jornada fue el alburno, especie que no solamente no puntúa, sino que dificulta las picadas de otros peces y hace perder mucho tiempo. Pues poniéndole, acabo de poner 2 granos de maíz y se han comido 2 granos, o sea que hay que tener suerte de que se vaya un poquito a otro lado y que no entre un barbo o una carpita. Los algunos se comen ya los anzuelos hasta de eso. Y menos mal, y los pegatos que también están por ahí, a ver si tenemos suerte y sacamos alguno de los buenos, de los que valen. Contra la voracidad de los bancos de esos pequeños peces, poco se puede hacer. Tan solo buscar cebos que tarden más en ser atacados por ellos. La lombriz es uno de estos, pero no es muy utilizado en competición. Hombre, la lombriz es un cebo que siempre se tiene en cartera, pero que normalmente no es más habitual que... En el río siempre ha dado resultado. Pero parece ser que aquí, ya te digo, es la primera vez que he venido a pescar aquí a este escenario y me recomendaron que trajera lombrices. Lo estoy probando y he sacado alguna piececita. Hombre, te entra el alguno, pero depende de la posición, depende de cómo haga la postura,
Normalmente metiendo la ensartada en el anzuelo completa es más difícil que te pique el arbusto. Usa un tipo de lombriz más dura que la que normalmente se utiliza, que es la lombriz roja. Aquí en este caso habría que usar la lombriz de barro, la lombriz con un cuerpo más duro, para que el arbusto no la despiece. Vamos a ver si se pone esta ya tranquila aquí. El tipo de campeonato a mí me encanta. Yo había dejado la competición hace ya más de 20 años y esto, pues, hombre, me ha servido para ponerme otra vez las pilas. Las circunstancias de la pesca hoy día ha llegado a un punto que, en fin, no es como yo la conocía en su momento, pero los que nos gusta la competición, como comprenderás, estamos encantados con este tipo de eventos. La actividad del albur no complicó la pesca durante toda la mañana, pero los participantes no escatimaron esfuerzos para atraer a barbos y carpas hasta su pesquil, no dudando incluso en cebar con copela casi todo el tiempo. A mano, lógicamente, es mucho más rápido, porque haces la bola, la tiras al agua y ya está, pero claro, la precisión que tienes con la copela no la tienes con la mano. Entonces, con la copela se trata de centrar los peces en mucho menos de un metro cuadrado, por supuesto. Entonces, toda la comida la junta. Y sin embargo, a mano es muy difícil concentrar la comida en un mismo sitio. Finalizado el tiempo, se procedió al pesaje de las capturas, en el que José Manuel Naranjo consiguió el mejor de los 16, con 8 kilos, 650 gramos. Es que estaba muy complicado porque el arbusto hoy ha dado muchísimo la lata. Le metía lombriz, que es lo que estábamos metiendo para evitar que, y le daban, y entonces ha sido muy complicado. He probado con lombriz, he probado con maíz. No puedo decir que una cosa haya ido mejor que la otra, porque ha sido probar, porque los arbustos no dejaban. Y si metías más comida de la cuenta, menos te dejaban. A medida que iban pesando, todos los pescadores desinfectaron rejones y salabres para evitar la dispersión del mejillón cebra. La entrega de premios tuvo lugar en el mismo escenario de la prueba en la que Juan Manuel Peñalta, que consiguió la medalla de bronce, y José Ramón Durán, que se alzó con la de plata, acompañaron a José Manuel Naranjo, primer campeón de Andalucía de pesca de agua dulce en la categoría de veteranos. ¿No?